Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Qué hacer? ¿Qué comer para reducir la inflamación de la próstata? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, deben saber que más de la mitad de todos los hombres sobre 50 años de edad empezamos a tener problemas con la próstata. Más de la mitad, esas son las estadísticas. O sea que es algo bastante prevaleciente. No sé si es el 55%, a veces llega el 60% de los hombres después de 50 años de edad empiezan a tener algún tipo de inflamación en la próstata. Y empiezan a tener muchas veces problemas para orinar, problemas que tienen que levantarse de noche, se empieza a inflamar, puede doler y si no se atiende es algo que puede terminar en un cáncer. Una de las causas principales de muerte en los hombres es el cáncer de la próstata. Y siempre empieza como una inflamación en la próstata. Usted podría decir que la próstata es el equivalente en el hombre de lo que serían los ovarios en la mujer. De hecho, genéticamente es el mismo tipo de célula, ¿no? Que en la mujer se desarrolla como los ovarios y en el hombre como la próstata, ¿no? Ahora, ¿qué pasa que algunos hombres tienen problemas serios con la próstata y qué se puede hacer? Si usted conoce a alguien que tiene problemas con la próstata, pues hágale que vea este episodio porque sí tengo algunas recomendaciones que he visto que definitivamente funcionan, ¿no? Voy a pasar a la pizarra un momentito para explicar un poquito sobre esto. Fíjense, me han oído en muchísimos episodios y en el libro El Poder del Metabolismo hablar de la diferencia entre nosotros de sistema nervioso pasivo y sistema nervioso excitado. En el libro El Poder del Metabolismo hay un capítulo que ahora fue extendido que se llama Todos no somos iguales, donde inclusive el descubrimiento se amplía porque hemos visto que tiene aplicaciones para mejorar todas las condiciones de salud habidas y por haber, se pueden mejorar si usted empieza a comer correctamente dependiendo de si tiene un sistema nervioso pasivo o si tiene un sistema nervioso excitado. De la misma forma que hay carros, vehículos que corren con gasolina, el combustible es gasolina, y hay otros vehículos que corren con diésel, con combustible más pesado, pues también los cuerpos son parecidos, ¿no? Hay cuerpos que necesitan una comida más liviana, más vegetariana, con menos carne roja, con menos grasa, con menos sal, que es el sistema nervioso excitado, y hay cuerpos que necesitan una comida más pesada, con más grasa, más carne roja, más sal, que es el sistema nervioso pasivo, ¿no? Nosotros hemos visto en los Natural Slim, yo tengo pues clínicas de adelgazar, atendemos 1500, 1600 personas semanalmente, hemos visto que cuando aplicamos esa diferenciación de decirle a una persona, mira, tienes un sistema nervioso excitado, trata de comer de esta forma, pues los resultados son rápidos. Le decimos a una persona que tiene el sistema nervioso pasivo, mira, tienes que comer de esta otra forma y los resultados son rapidísimos. Cuando los mezclan no les funciona bien, que la persona entonces deja de bajar de peso y le salen otros tipos de achaques o síntomas o problemas, ¿no? Ahora, fíjense, próstata, fíjense. Todo lo que pasa en el cuerpo, todo lo que pasa en el cuerpo lo controla el sistema nervioso. Se llama sistema nervioso autonómico. Y se llama autonómico porque funciona en automático y funciona por su cuenta. Y no depende de lo que usted piense. O sea, ustedes nunca están controlando el ritmo de su corazón, ni están controlando el ritmo de su digestión. O sea que todos estos procesos internos que están pasando en todas las glándulas del cuerpo que producen hormonas y demás, la digestión, la absorción, la creación de hormonas, los neurotransmisores del cerebro, todo eso está siendo controlado en automático. En automático por el sistema nervioso, ¿no? Aquí atrás en el cerebro está una parte que se llama el cerebelum, de aquí sale una cablería en forma de sistema nervioso y ese sistema nervioso que baja por la espina dorsal, ¿no?, se extiende y toca todos los órganos, todas las glándulas del cuerpo, incluyendo la glándula de la próstata que está acá, ¿no? ¿Qué pasa? Todas las glándulas están unidas todas por esa cablería que se llama el sistema nervioso autonómico central, ¿no? Si el sistema está enviando exceso de impulso, un sistema nervioso excitado, los médicos le llaman simpático, el sistema simpático, suena así como ser
simpático, que uno le caiga bien a la gente, ¿no? Pero, y se confunde. Pero la verdad es que nosotros decidimos llamarle sistema nervioso excitado, con permiso de los amigos mexicanos que piensan que eso es otra cosa, que tiene visos sexuales y cosas de esas. Pero decidimos llamarle sistema nervioso excitado porque era más fácil pensar en un sistema que está en excitación, ¿no? Y llamamos excitado y el pasivo, ¿no? El sistema nervioso excitado tiene la característica de que tiene exceso de estímulos. En otras palabras, que si hay un órgano aquí, vamos a decir que esta sea la próstata, pues van a venir por el sistema nervioso muchos estímulos, 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 muchos estímulos. Y esta glándula va a recibir el impacto de todos esos estímulos. Cuando una glándula recibe el impacto de muchos estímulos, la glándula reacciona. Es como si usted lo pellizca, ¿no? Pues usted reacciona, ¿no? Pues la glándula reacciona y reacciona aumentando su actividad, pero también reacciona inflamándose. Lo que he visto por experiencia, y ahora hay unos estudios clínicos, estudios científicos que han hecho Estados Unidos que lo demuestran, es que toda persona, hombre que tenga problema con la próstata, que como decía anteriormente es esta glándula que está debajo de los testículos y es el equivalente en el hombre de lo que serían los ovarios en la mujer, todo hombre que tenga problema con la próstata definitivamente lo que tiene es que tiene el sistema nervioso excitado, demasiado excitado. Esa es la simpleza, ¿no? Me dio mucha satisfacción hace poco encontrar en internet, estaba haciendo una búsqueda para un libro que estoy escribiendo sobre la diabetes y me dio mucha satisfacción encontrar un estudio que demuestra que hay una relación directa entre la inflamación de la próstata o lo que llaman prostatitis y el consumo de grasa. Me dio satisfacción encontrarlo porque eso comprueba que efectivamente es el sistema nervioso excitado. Los problemas de la próstata están relacionados directamente al sistema nervioso excitado. No pasa en el que tiene un sistema nervioso pasivo como yo, ¿no? Pasa para el que tiene un sistema nervioso excitado, ¿no? Jorge, cuídate. Sí, Jorge, sí, cuídate. Jorge definitivamente excitado. Ustedes no lo ven porque está detrás de la cámara, pero él siempre está ahí moviéndose así, eso, siempre están así en excitación, esos excitados, ¿no? Parece que tienen hormigas y usted sabe dónde. Ahora, la grasa tiene un efecto excitante sobre el sistema, ¿no? Hubo un estudio que acabo de ver, un estudio clínico que se hizo en Estados Unidos con unas 1600 personas, que demuestra que aquellos que más grasa consumían, más problemas de la próstata tenían. Los que consumían menos grasa, menos problemas de la próstata. Eso hace completa lógica, porque si usted ve el capítulo, el video número 199, de Metabolismo TV, donde le explica cómo usted determinar si es excitado o es pasivo, va a ver que al excitado se le recomienda no carne roja. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la carne roja excita. No grasa. ¿Por qué? Porque la grasa excita. No sal, porque la sal excita. Así que básicamente estas sustancias, la carne roja, la grasa, la sal, son excitantes. ¿Sí? Y como son excitantes, envían muchos impulsos y pueden inflamar la próstata. Así que si tiene a alguien que tiene problemas de la próstata, es hora de que empiece a hacer sus juguitos de vegetales, que empiece a comer mucha ensalada, que reduzca la grasa, que reduzca la sal y que elimine la carne roja. Y le garantizo que usted va a ver una mejoría. Y esto se lo compartimos porque la verdad siempre triunfa.